No hay nada.
Hola. En un ratito arrancamos. Esperamos que se conecten algunos más, que estamos unos minutos adelantados y ya arrancamos, ¿eh? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí. Perfecto. Ahora, cuando estén todos, tomo asistencia y les hago un aviso parroquial para el día de mañana. Antes de olvidarme, háganme acordar que les diga lo que va a pasar mañana. Y arrancamos. Bueno, ¿les parece que empieza a tomar asistencia? Vamos ganando tiempo. Me van diciendo presente así mientras los nombro, les pido la cámara prendida y el micrófono activado, así lo hacemos más rápido. Tengo dos listas, como siempre. Álvarez Milagros. Calogne Franco. Presente. Camerini, perdón. Carlino. Cornelis. Presente. Díaz. Presente. Elías. Esteves. Fernández. García Damiñani. Presente, profe. Giannini. Inardi. Presente. Godó. Inardi, presente. Bien. Sí. Godó. López.
Muñoz. López Freidenberg no tiene luz. ¿Cómo? López Freidenberg no tiene luz, así que no se va a poder conectar. Bueno, le pongo acá sin luz. Presente, Muñoz. Muñoz presente. Ojeda. Panebianco. Presente. Roda. Presente. Rodríguez Mara. Presente. Rodríguez Joana. Romero Iglesias. Presente. Salvatierra. Solberger. Vila Sánchez. Presente. Y dos Milagros. Presente, profe, ahora prendo la cámara. Bien, perfecto. Arévalo Tomás. Presente. Besoín. Presente. ¿Besoín presente? Sí. Boasensco Matías. Bosata. Presente. Berú. Presente. Bosata presente. Perdón. Bosata presente. Perdón. Begurzarín, Beguristain, Pavelis, González, Méndez, Moscoso, Quesada, Rodríguez Jessica. Presente. Sepúlveda, Rodríguez Jessica, presente. Sí, presente. Sepúlveda. Presente. Triaco, Vázquez, Zavala. Profe, yo me conecté recién, ya había nombrado, me parece. A ver, sí, sobre el pará. Sí, no voy a entrar. Buenas tardes, profe, yo también me conecté recién. Esteves. ¿Cómo? Esteves Matías, acá está. Gracias. De nada. A ver si están conectando otros. Pavelis. Y Joana Rodríguez. Yo me conecté recién también, profe. Carlino Sofía. ¿Cómo? Carlino, presente. Gracias. Rodríguez, Joana. Doctor, yo también me acabo de conectar. ¿Quién sos? Fabeli Manuela. Yo te tengo presente. Gracias. Profe. ¿Sí? Moscoso, Mónica. ¿Cómo? Moscoso, ¿sí? Mónica. No sé si. Ya te puse. No sé si me nombró. Claro, porque me anda re mal el internet. Se me corta Moscoso, cada rato. Presente. Listo. Profe, buenas tardes. Maximiliano Ojeda. Creo que te puse, pero te lo chequeamos. Ojeda Maximiliano, presente. Gracias, profe. De nada. Quesada, te puse presente, ¿no? Sí. Recién entró, profe. No sé si me tomó asistencia. Yo lo mismo, profesor, recién ingresé, Carlos Vázquez. A ver, espérame que estoy con lo de Quesada, que no lo encuentro. ¿Estás anotado, Quesada? Estoy en la 5, sí. Estoy anotado. Ayer, si más, me dio el presente. Estaba en la lista, por lo menos. No te encuentro, por eso. Soy del plan viejo, del 88, por ahí. No sé si... Bueno, te anoto acá porque no te tengo en la lista. Bueno, dale, yo después consulto con algún chico del set. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quesada cuánto? Cristian Quesada. Quesada con Z.
La anoté ahí en una lista para... ¿Es la primera clase que venís? Con usted sí, pero ya en las otras estuve. Bueno, yo te agrego acá. ¿Y quién más me dijo que había llegado recién? Carlos Vázquez, profesor. Ahora me paso a la computadora y prendo la cámara. Bien. Bueno, a medida que vayan sumándose algunos, lo vamos agregando. Para que vaya a cerrar el chat, así los veo a todos. Bueno, lo que vamos a ver nosotros es un delito que a mí me gusta mucho, porque tiene ciertas características que son interesantes para analizar desde la parte general y también desde la parte especial ahora cuando lo vayamos a ver. Y tiene una relación con el proceso penal que está bueno que ustedes la vean y la entiendan, porque no todo es señor agente fiscal y defensa oficial o defensa particular, sino también existe la posibilidad de que haya un querellante particular, y en este delito en especial, la acción penal la va a llevar adelante un particular. El delito que estamos hablando es el delito de calumnias e injurias. Para hacer más o menos, o sea, el artículo 109 y siguientes del Código Penal. ¿Sí? ¿Alguno tiene el Código Penal por ahí? Así yo no lo busco. Si no, déjenme un segundo que yo lo busco, así leemos el tipo penal. Que se me cerró la... ¿Cómo se llama esto? Google. Código. ¿109, profesor? 109. Bueno, ahí lo paso a leer. La calumnia... Acá no me abre. Okay. La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con multa de pesos 3.000 a pesos 30.000. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Bien, léeme el artículo que sigue. 110. El que intencionalmente deshonrare o desacreditare una persona física determinada será reprimido con multa de pesos 1.500 a pesos 20.000. En ningún caso... ¿Y el título del capítulo cuál es? El título es delito contra el honor. Bien, entonces lo primero que tenemos que poder diferenciar, más allá de esas dos acciones, que son dos acciones diferentes, que ahora vamos a analizar en detalle cuáles son esas acciones, es el bien jurídico protegido. A ustedes, ¿cuál le parece que es el bien jurídico protegido cuando yo digo la palabra honor? ¿Qué se les ocurre? Somos varios, hagamos un brainstorming a ver si entre todos podemos desandar qué significa la palabra honor a los fines penales, ¿no? ¿Qué se les ocurre que es el honor como bien jurídico protegido? Acuérdense siempre que los delitos en la parte especial están vinculados a un bien jurídico protegido, o sea, el delito no es una entelequia así generada, sino que tiende a proteger un bien jurídico protegido. Acá estamos protegiendo algo. Ese algo es el honor. ¿Qué les parece que es el honor? Es el buen nombre de la persona, la dignidad de la persona. Una linda definición. ¿A qué otro se le ocurre? La dignidad. ¿Cómo? La dignidad. La dignidad. No sé, lo podemos discutir. Después me tendrías que explicar qué es dignidad. ¿La integridad moral de la persona? La integridad moral de la persona también es una linda definición que podemos desandar. El honor, como bien jurídico protegido, es como la facultad propia que tiene la persona de percibirse de cierta manera. ¿Sí? Y hay dos tipos de honor. El honor objetivo y el honor subjetivo. El honor objetivo es la creencia que los demás tienen hacia una determinada persona. Por ejemplo, es una buena persona, ¿sí? Es un buen docente, es un buen juez. ¿Me siguen? Es la opinión que tienen los terceros con relación a la persona a la que estamos hablando. Eso es el honor objetivo. En cambio, el honor subjetivo, según la doctrina, es la autoestima que la persona tiene con relación a sí misma. Me considero una buena persona, me considero una persona honesta, me considero una persona de bien. Entonces, la forma de lesionar al honor en estos términos es afectando de alguna manera sea el honor objetivo o el honor subjetivo de la persona. Y esto se va a ver diferenciado cuando empecemos a analizar los tipos penales, lo vamos a ver diferenciado de alguna manera.
¿Pero entienden más o menos cuál es el bien jurídico protegido? ¿Me siguen esto? Es una cuestión que no es como la propiedad, en el sentido de que es fácil de delimitar, decir, esto es propiedad de Pedro. Acá tenemos que decir, bueno, este es el honor de Pedro. Y el honor de Pedro tiene dos versiones, el honor objetivo y el honor subjetivo. Las acciones típicas que leyó recién su compañero lo que hacen es agredir o lesionar a ese bien jurídico llamado honor. ¿Sí? A ver si no me abre la... Me lees de vuelta el 109 porque no me abre el servicio de InfoLed. No sé qué le pasa. Lo voy a buscar por otro lado. Vamos con el 109. No, la calumnia... La calumnia o falsa imputación a una persona física. Esperamos un segundito. Vamos por ahí, sí. vamos a la parte. La calumnia o falsa imputación de un delito. La calumnia es una falsa imputación de un delito. No de una contravención, no de un ilícito civil, ¿sí? Sino de un delito. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? O sea, es la falsa imputación de un delito. No es lo mismo decir que Sebastián es ladrón. Acá yo le tengo que imputar un delito. Y este delito tiene que ser circunstanciado en el tiempo, modo y lugar. O sea, para que se configure este delito, yo lo que necesito decir es que Sebastián, el día 8 de septiembre del 2021, robó un kilo de pan en la panadería. ¿Sí? Asignarle el carácter de ladrón puede configurar, en todo caso, una injuria, pero no una calumnia, ¿sí? Porque la calumnia requiere que sea la falsa imputación de un delito. ¿Me siguen? Y esto, por supuesto, puede ofender los dos bienes, o sea, el honor en general y en particular puede ofender o lesionar cualquiera de los dos sentidos del honor. O sea, objetivamente, imputarme un delito me puede lesionar el honor objetivo, es decir, todos ustedes van a empezar a pensar que Sebastián es un ladrón por la falsa imputación de este delito de robo. ¿Me siguen? Y por otro lado, me lesiona mi honor subjetivo porque digo, yo no soy ningún ladrón y no tengo por qué soportar esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende la lesión ahí? ¿Sí? ¿Podés seguir leyendo el artículo, por favor? Bueno. Calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública. Será reprimido. Para un segundito, paramos ahí. De vuelta, delito concreto y circunstanciado. No robó en la panadería, sino el día tal, a tal hora en lo posible, Sebastián robó en la panadería. ¿Sí? No puede ser Sebastián robó, sino tiene que ser un delito circunstanciado en un determinado tiempo, modo y lugar. ¿Sí? ¿Entienden esto? ¿Podemos seguir? Seguir, por favor, leyéndome, que no sé por qué no me abre ni poner, me estoy poniendo nervioso. Delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública. Bien, será reprimida... otro tema, paramos ahí. Que dé lugar a la acción pública. ¿Se acuerdan que hay tres tipos de delitos? Delitos de instancia privada, delitos dependientes de instancia privada y delitos de acción pública. ¿Se acuerdan? Eso está en el Código Penal. Eso lo tendrían que haber visto en la parte general. ¿Sí? O sea, si el delito que me imputas es un delito de instancia privada, no corresponde aplicar este artículo. ¿Por qué? Porque el artículo requiere como elemento del tipo que el delito que se está hablando sea de acción pública. ¿Sí? Entonces acá se abre una discusión, que yo no la voy a guardar del todo, pero se la voy a mostrar alguna de las cuestiones, que es, ¿qué pasa con los delitos de instancia privada dependiente de acción pública? Y acá la doctrina se divide. Algunos dicen, no, que siguen siendo delito de instancia privada. ¿Sí? Por consiguiente, no habría posibilidad de cometer este delito. Y otra parte de la doctrina dice, no, que una vez que se instó la acción pública, deja de ser un delito de instancia privada para pasar a ser un delito de acción pública. Por consiguiente, podría darse el caso de que se cometa la calumnia. ¿Entienden esta diferencia? ¿Sí, Matías? Seguime leyendo el artículo, que vamos a ir desmembrándolo. Bueno, será reprimida con multa de pesos 3.000 a pesos 30.000. En ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Bien, vamos por la primera parte.
O sea, no puede constituir calumnia algo que tenga que ver con interés público. Y acá de vuelta les paso la pelota a ustedes para que ustedes me expliquen qué significa para ustedes interés público. Los escucho. ¿Dónde está involucrado el Estado? Es un buen ejemplo, pero ¿solamente ese se te ocurre, Estefanía? ¿O puede haber alguna otra cuestión? Ahora se me ocurre ese nomás. Bien. O sea, puede ser lo que... Según Estefanía, los interés públicos son cosas que están relacionadas con el Estado. Lo que tienda al bien común de... haga el bien de la comunidad, digamos. O sea, lo que involucra en cierta manera ya no al Estado, sino a la comunidad en general. ¿Eso estás diciendo, Carlos? Claro, sí, exactamente eso. Bien. O sea, asuntos de interés público son cuestiones que no afectan directamente, que no afectan al individuo en su categoría individual, sino afectan a la sociedad. ¿Sí? Que, o sea, que un grupo determinado de personas tiene que saber sobre este tema. ¿Y esto por qué es importante que lo analicemos? ¿Por qué? Porque hay un derecho a saber. Entonces, por ejemplo, si una persona me está investigando a mí y de repente se da cuenta de que yo cometí un delito y lo quiere denunciar y lo denuncia, yo podría hacerle una querella. Entonces, ¿cómo se contraponen estas dos situaciones? La situación de poder investigar, por ejemplo, a un funcionario público, ejemplo, un diputado o una diputada, ¿sí? ¿Me siguen? Y estar como amenazado de que si yo llego a decir algo con relación a este imputado, a este diputado o diputada, yo llego a decir algo, esto me puede acarrear una consecuencia penal. Entonces, lo que hizo la reforma, que ahora vamos a analizar la reforma, lo que hizo la reforma es decir, bueno, si la calumnia o la injuria, porque esto también se aplica para la injuria, si la calumnia o la injuria tienen que ver o están relacionados con asuntos de interés público, la norma será atípica. O sea, la acción queda por fuera de la tipicidad del tipo penal. ¿Me siguen? Esta reforma viene después de un famoso fallo, que si quieren, ya está en el grupo, lo pueden buscar en el grupo de Facebook, que es el fallo Kimmel. En el fallo Kimmel, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó a la Argentina a que cambie la legislación para poder hacer compatible el derecho de la investigación periodística, ¿sí? O la investigación de un autor en particular que había estudiado sobre la actividad de los jueces dentro de la dictadura y cómo habían actuado después en la democracia. Bueno, tienen todo, el fallo está re bueno, es muy largo de explicar, pero es muy interesante el fallo. ¿Cómo se contrapone esta necesidad de la sociedad, del conjunto de los habitantes de un determinado pueblo o país, con el honor que tiene la persona sobre la cual se está investigando? ¿Cómo se contraponen estas cuestiones? ¿Sí? Parecería que son dos intereses legítimamente protegibles. El honor por un lado y la necesidad de investigar o de saber por el otro. Entonces, para que no recaiga una amenaza del sistema penal, que en aquel momento era no era una pena de multa, sino era una pena de prisión, para que no recaiga sobre la persona que está investigando esta sanción penal o esta amenaza penal, lo que hace el fallo Kimmel es exhortar a la Argentina para que modifique su legislación, y por eso se puso lo de interés público, lo que sean asertivas, y se cambió lo que sería la pena de prisión, se la puso a una pena de multa. ¿Entienden más o menos cuál es el origen de esto? ¿Cuáles son los dos pesos que se están barajando? O sea, el derecho a la información. Tengo que poder ser informado de que un diputado, una diputada, senador, presidente, presidenta, quien sea, como decía acá nuestra compañera, que esté ejerciendo algún cargo público de alguna manera, pueda ser investigado y eso pueda ser publicado y eso pueda ser dicho sin que la persona que lo diga o lo investigue tenga sobre su cabeza la sanción penal. ¿Sí? Porque si no parecería que es como desmotivar la investigación, ¿sí? Y la publicidad de los actos. Entonces, para evitar esto, lo que hace el Estado es modifica, a través de la ley, modifica el Código Penal. No me acuerdo el número de la ley, la 26 y pico, y me está poniendo ahí. ¿Vos lo tenés? ¿Cuál es ahí, Matías, la modificación? ¿26 cuánto? 26.551. Bueno, esa es la ley que modifica todo el capítulo de delitos contra el honor. ¿Me siguen? Y la otra cuestión que resulta importante a los fines de esta charla es que sean asertivas. ¿Qué significa que una expresión sea asertiva? Que sea precisa. Que sea precisa, que afirme la veracidad de los hechos. ¿Sí? O sea,
Una cosa es decir, Sebastián Leonetti robó en la panadería el día 8 de noviembre, perdón, 8 de septiembre de 2021, un kilo de pan. Y otra cosa es, parecería que Sebastián Leonetti robó. ¿Se entiende? Ese parecería lo transforma en un condicional. En ser un condicional no es una asertividad. ¿Sí? Entonces, los condicionales quedan excluidos de la tipicidad de la calumnia. ¿Sí? De vuelta, ¿esto para qué? Para poder investigar. Si ustedes ahora, vamos un poco a la realidad, leen los diarios, la mayoría de los diarios o los portales de información en las redes sociales usan condicionales. ¿Sí? Para evitar de esta manera la sanción penal que les corresponde, o sea, la multa que podrían aplicársele a los autores de la publicación. Al usar condicionales quedan excluidos del artículo 109 del Código Penal. ¿Sí? Acuérdense que acá siempre hay una contraposición entre el deber, entre el derecho de ser informado y el derecho de investigar y el honor. Esa tensión la resuelve la ley 26, no me acuerdo cuánto, ahora me lo dijo, pero ya me olvidé. Lo resuelve de esta manera, primero quitando la pena y después diciendo, bueno, si es una cuestión de asunto de interés público, la conducta es atípica. Y ahora vamos a ver por qué para mí es atípica y no es una causa de justificación. La conducta es atípica. Y si no son asertivas, la conducta también es atípica. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Pasemos a la injuria, que es el artículo que sigue. Matías, por favor. En 110. El que intencionalmente deshonrare o desacreditare. ¿Lo dejamos ahí? O lo dejamos ahí. Vamos a dar parte. ¿Cuáles son las acciones? Deshonrar y desacreditar. Deshonrar parecería, según mi postura, que afecta el honor subjetivo de la persona. Le quita la honra, eso es deshonrar. Yo me considero una persona de bien, una persona honesta, y me deshonran diciéndome deshonesto, ladrón, chorro, corrupto. ¿Sí? Me quitan mi honra. ¿Sí? En cambio, desacreditar parecería, y esto es lo que yo entiendo, que no afecta el honor en el nivel subjetivo, sino afecta el honor en el nivel objetivo. Porque yo desacredito, ustedes desacreditan a Sebastián frente a terceros. ¿Me siguen? Me desacreditan. O sea, yo soy una persona, para todos ustedes, una persona honesta. Y de repente viene Matías y dice que Sebastián es un corrupto. Para el resto de ustedes, se me ve lesionado el honor objetivo de esa manera porque me desacreditan frente a los terceros. ¿Entienden la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Les queda claro? Seguimos, Matías. ¿Cómo sigue el artículo? Bueno, será reprimido con multa de 1.500. A 20.000 pesos. En ningún caso configurará delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. De nuevo, lo mismo que con la calumnia. O sea, necesitamos sí o sí que las cuestiones que se ventilen, o sea, las cuestiones que diga el sujeto, no estén relacionadas con asuntos de interés público, los términos ya explicados, ¿sí? Y que por supuesto sean asertivas. ¿Sí? O sea, decir, parecería ser que Sebastián es un deshonesto, no constituiría el delito de injuria. ¿Sí? Por más que a mí me desacredite o me deshonre. ¿Por qué? Porque las afirmaciones no son asertivas. ¿Sí? Y ahora, ya que entendemos más o menos esto de interés público, yo les voy a contar, yo trabajé mucho tiempo en un juzgado correccional, y los juzgados correccionales son los que atienden los delitos de este tipo de delitos. ¿Sí? ¿Por qué? Son los que atienden los delitos de instancia privada. ¿Entienden más o menos esto? Es un delito de instancia privada. ¿Quién es el querellado para ustedes? O sea, se los hago al revés. ¿Quién es el autor de la calumnia o de la injuria? El querellado. Bien, ¿por qué? Para explicar un poco más. ¿Quién es el? ¿Cuál es? O sea, el autor del robo, ¿quién es? El que roba. Exacto. Bien, ¿el autor de la calumnia quién es? El que difama. El que la dice. El que dice, el que habla, el que difama, como decís vos. ¿Sí? Ese es el querellado. ¿Y el querellante quién es? El denunciante. El que denuncia ese tipo de delito. Bien, o sea, el que se siente lesionado en su honor, ya sea en su paz subjetiva o objetiva,
se siente lesionado y por consiguiente inicia la acción penal. Acá no hay un señor agente fiscal que agarra el reclamo, como en los delitos de robo o homicidios, y lo lleva adelante a nombre del Estado. Sí, con este famoso principio de legalidad y que los delitos solamente son perseguidos por el Estado y todo eso que está medio, bueno, está medio en discusión ahora con la ley de víctimas y con todo esto que está dando vueltas. Pero acá lo cierto es que no hay un aparato del Estado destinado a reprimir este tipo de delitos. Esto lo reprime el sistema penal, pero no utiliza ningún elemento del Estado, sino tiene que ser el particular el que, sintiéndose lesionado en su honor objetivo o subjetivo, inicia la acción. Ese es el querellante. Y el querellado es la persona que comete el delito de calumnias o injurias llegado el caso. ¿Sí? Ahora, el artículo 209 del Código Procesal Penal, ¿alguno puede abrir el Código Procesal Penal? Porque yo, mi máquina se trabó y no me abre ninguna página salvo esta. Porque hay en ese artículo, y esto ya va a una cuestión más práctica, a ver si me abre este artículo. En este artículo, como les decía, ya en una cuestión más práctica, Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. ¿El que refiere a libertad probatoria? No, habla de las denuncias. No puedo abrir el Código Procesal Penal tampoco. Increíble. A ver si lo puedo abrir acá. Sí, acá me lo abrió. Denme un segundito que ya les leo el artículo y entramos a una discusión que me parece muy buena. No, tenés razón, no es el 209, es el 290. Sí, yo con los números, como ven, tengo algunos problemas. 290. El juez que reciba la denuncia la comunicará inmediatamente al agente fiscal. Este, si lo considera procedente y dentro de las 48 horas, puede despedirse sobre la competencia. También podrá disponer las diligencias probatorias, bla, 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 bla. Será desestimada. ¿Qué cosa será desestimada? La denuncia. ¿Sí? Cuando los hechos referidos a ella no constituyan delito o cuando no se pueda proceder. Vamos de vuelta. El artículo 290 que dice que será desestimada la denuncia cuando los hechos ayer marcados no constituyan delito o no se pueda proceder. Ahora, ¿se acuerdan de la teoría del delito que es acción típica, antijurídica y culpable? Bueno, ¿qué es el elemento que le da el carácter de delito dentro de este escalonamiento que estamos hablando a la acción? La tipicidad. Antijuricidad. La tipicidad, perfecto. Si yo les digo que la cuestión del interés público y la cuestión de la asertividad hacen a la tipicidad, ¿sí? Si una calumnia o una injuria está relacionada con el asunto de interés público o no son asertivas, llegado al caso, yo digo que afecta a la tipicidad. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, si yo aplico el artículo 290, la denuncia, en vez de ser presentada ante el fiscal, es presentada ante el juez mediante la querella. ¿Me siguen? Yo denuncio que Zoe me calumnió. ¿Me entienden? Yo lo denuncio ante un juez correccional. Zoe me calumnió. Y si ese juez correccional entiende que esa calumnia está relacionada con asuntos de interés público, lo que va a decir que la acción es atípica. Y si la cuestión es atípica por el artículo 290 del Código Procesal Penal, lo que puede hacer el juez es desestimar esa denuncia. ¿Sí? En cambio, si yo digo, como decía en algún momento el doctor De Luca, que en realidad la cuestión de la asertividad y la cuestión de la... del asunto de interés público específicamente, no es una cuestión de tipicidad, sino es una cuestión de una causa de justificación. ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho de informar y ser informado. Entonces, cuando yo calumnio o injurio a alguien, en realidad lo que estoy haciendo es el legítimo ejercicio de un derecho, ¿sí? O sea, una causa de justificación. En realidad eso lo tengo que abrir. Como juez yo lo tengo que abrir esto. ¿Se entiende por qué? Porque el delito sigue existiendo como delito. La acción es típica. ¿Sí? Entonces, muchos de los juzgados correccionales, entre ellos el juzgado que yo trabajé, lo que se analizaba cuando se recibió una querella es que esa querella, primero, si es asertiva o no es asertiva. Lo primero que se analizaba. O sea, si hay un condicional, la conducta es atípica. Y lo segundo que se analizaba es si tenía que ver con asuntos de interés público. ¿Sí? Si tenía que ver con asuntos de interés público, decía, ojo, esta conducta es atípica. Entonces, el juez, antes de dar traslado, ya rechazaba y elimine la querella.
por una cuestión, por una formalidad de, ojo que esto no es delito. O inclusive llegado el caso de que se pruebe de que esto es de esta manera, o sea que Pepito injurió a Juancito, esto es típico. ¿Por qué? Porque tiene, está relacionado con asuntos de interés público. Sobre asuntos de interés público hay muchísimo escrito. En el libro de Cima yo ahí escribo algunas cuestiones, yo les recomiendo que lean sobre ese particular, no solo porque escribí yo, sino porque hago citas de otros autores que está bastante bueno. Bueno, ¿entienden hasta ahora cómo va la cuestión? ¿Me siguen? Entonces, vamos a hacer un ejercicio entre todos. ¿Qué pasa si dentro de un consorcio, de un edificio que hay propiedad horizontal, como propiedad horizontal, hay un consorcio, uno de los miembros del consorcio dice que el sujeto X se robó la recaudación de las expensas del año 2021? Este supuesto que yo les digo, ¿podría ser considerado como un asunto de interés público? Escucho sus palabras. No, tal vez interés comunitario, pero no es de interés público. ¿Y el interés comunitario cómo lo diferencias del interés público? Porque afecta a un grupo de personas determinadas y no a toda la sociedad en sí. Esa comunidad que habita en el PH. Bien, yo creo que en realidad afecta al interés público. ¿Por qué? Porque todos los consorcistas, si es que se dice de esa manera, todos los miembros del consorcio tienen un interés legítimo con relación a saber qué pasa con las expensas. Entonces yo podría decir que esto hace al interés público, no de la sociedad toda, como hablábamos hoy, sino de un grupo reducido de personas, ¿sí?, que se interesan sobre este particular. Entonces yo podría decir como juez, ojo, esto tiene que ver con asunto de interés público. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas determinada y determinable, o sea, serán 10, 12, todos los miembros del consorcio quieren saber qué pasó con la plata de las expensas. Entonces, mucha parte de la doctrina y muchos jueces dicen, no, esto no tiene que ver con el interés público. ¿Por qué? Como decía Maximiliano, esto no sale más allá de la gente que rodea el consorcio. Y otros jueces podrían decir tranquilamente, ojo, esto es parte del interés público, de este grupo reducido de público. ¿Se entiende? Para mí, como hay que tratar de achicar la aplicación del sistema penal, o sea, el sistema penal es la última ratio, para mí acá puede decir, no, ojo, esto tiene que ver con asuntos de interés público. De última tendrás un resarcimiento civil, pero no metamos al derecho penal acá. ¿Sí? Porque esta conducta para mí podría ser atípica, porque hay un interés público de los miembros del consorcio para que un interés legítimo en saber qué pasó con el dinero. Por más que la persona, por más que Juancito, creo que el ejemplo que le he dado, se haya sentido lesionado en su honor. Esto que les estoy diciendo es súper discutible. ¿Sí? ¿Me entienden? Damos un paso para atrás y pensamos lo siguiente. El querellante, o sea, la persona que se siente ofendido, ¿sí?, inicia la querella ante un juzgado, adjunta toda la prueba y tiene que adjuntar todo lo que en realidad y dice que sucede, ¿sí? O sea, una publicación en Facebook, una carta, unas manifestaciones, yo le escuché a Pepito decir que Pepito me dijo tal cosa y eso llegó. Esto suele pasar en las escuelas. Yo me acuerdo que teníamos un caso de escuelas en esto, donde la directora había dicho de una docente que era tal cosa, que la llamó rapidita y la docente se sintió ofendida por esto y generó una querella, ¿sí?, porque ella se sintió ofendida en su honor subjetivo. Todo esto lo que les estoy diciendo en este momento hace que el bien jurídico protegido, el honor en su faceta, tiene que ser lesionado. Y acá voy con este ejemplo. ¿Cómo hago yo para darme cuenta de que efectivamente se lesionó el bien jurídico protegido? ¿Qué es lo que necesito sí o sí? Que alguien más conozca esa situación aparte de la persona que lo dijo. Eso es para lesionar el honor objetivo. Yo necesito que eso tenga una trascendencia a terceros para poder decir que me lesione el honor subjetivo. El honor objetivo, perdón. ¿Pero qué necesito? Que el sujeto pasivo del delito, o sea, el ofendido, inicie la acción. Si no inicia la acción, ¿sí?, como no hay un órgano del Estado que está mirando los dichos de las personas para andar iniciando querellas por ahí,
Si el sujeto ofendido no inicia la acción, parecería, y esto yo lo sostengo a rajatabla, parecería que no hay lesión. O sea, si no se siente ofendida la persona, no hay lesión. ¿Sí? O sea, si no hay inicio de acción, porque es porque la persona no se sintió ofendida, y si no se sintió ofendida, no hay lesión al bien jurídico protegido. O sea, el inicio de la querella para mí consume el delito. ¿Se entiende? Ahí cuando la persona inicia el delito, inicia la querella, es cuando se sintió ofendido. Y ahí es donde yo puedo decir, bueno, acá hay una ofensa, acá se consuma el delito. ¿Sí? Por eso se discute seriamente en la doctrina si se admite o no la posibilidad de tentativa. Para mí es muy difícil en los casos reales hablar de tentativa del delito de calumnia o el delito de injuria. La doctrina, alguna parte de la doctrina dice que, por ejemplo, podría darse el caso de que yo escribo una carta con contenido injurioso y por una razón ajena a mi voluntad la carta no llega, no sé, se le pierde al correo. Ahora, si se le pierde al correo la carta y yo y Mabel nunca recibió la carta con contenido injurioso, Mabel nunca va a poder iniciar una querella. ¿Se entiende? Y si Mabel nunca inicia la querella, yo en realidad lo que no puedo certificar es la lesión al bien jurídico protegido. ¿Se entiende? ¿Entienden lo que les estoy tratando de plantear? Que es un caso práctico, es esto. ¿Sí? Me estoy alejando un poco de la dogmática. Estoy hablando en los casos reales. ¿Sí? Alguna parte de la doctrina admite la tentativa. Para mí, si bien dogmáticamente hacer un delito de resultado, un delito de lesión, podría ser posible, lo cierto es que en la práctica, al ser un delito de instancia privada, es muy difícil hablar de un delito de una calumnia o una injuria en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque la persona, al momento de iniciar la querella, ya se sintió lesionada y por lo tanto ya se consumó el delito. ¿Me siguen? Si todos ustedes se ponen de acuerdo para decir que Ulises es un ladrón y Ulises no se rescata nunca, no le importa todo lo que pensamos nosotros. Nada, bueno, son toda una manga de locos, a mí no me interesa. Por más que todos nosotros pensemos esto y yo lo diga, no, porque Ulises es un ladrón, es un corrupto, bla, 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 y lo llene de comentarios injuriantes a Ulises. Y Ulises no se da por aludido. ¿Sí? Por más que mi acción tenga todas las características de la tipicidad, si Ulises no se siente ofendido, o sea, no siente lesión en su honor, toda mi acción queda en nada. ¿Entienden lo que les trato de explicar? ¿Me siguen? Sí, por eso, la cuestión de la tentativa es una cuestión discutible. En mi opinión, y por cuestiones de índole práctico, es poco viable hablar de la tentativa en los delitos de calumnias injurias. ¿Sí? Seguí leyendo los artículos, por favor. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público. Lo mismo que hablábamos antes. Seguí el artículo que sigue. 111. El acusado de injuria, en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación, salvo en los casos siguientes. Primer caso, si el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal. Paramos ahí. ¿Qué dice esto? Que no se va a poder probar la verdad de la imputación si hay un proceso penal pendiente con relación a lo que estamos hablando. ¿Sí? O sea, esperemos qué es lo que pasa en el proceso penal que se inició con relación a los dichos de la persona. ¿Me entienden esto? El segundo inciso, por favor. Así vamos más rápido que se hizo arreglar. Si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él. Bien, ¿quién es el querellante? El que presentó la denuncia, al que se siente ofendido. Bien. ¿Y qué prueba está pidiendo? Le de vuelta el artículo, así lo podemos analizar entre todos. Prestenle atención a la redacción. En la redacción está el secreto. El acusado de injuria, en los casos en los que las expresiones de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probar la verdad de la imputación, salvo en los casos siguientes. Bueno, si el querellante pidiera la prueba de la imputación dirigida contra él.
¿Qué prueba está pidiendo? ¿Quién es el querellante? El querellante es el que inicia la acción. Entonces, a mí Mara me dice, yo inicio la acción contra Mara porque Mara me dijo que yo robé. Con tal día, tal fecha. Tal. Bueno, entonces yo lo que hago es decir, probalo. Profe. Sí. Ahí no entraría la falsa imputación legal, que vos decías hace un rato. ¿Cómo? Me perdí. No sé quién habla de los dos. ¿Andrés o Arevalo? Digo, sí. ¿No entraría la falsa imputación legal ahí? Vos decís la falsa denuncia. Claro. Bueno, la falsa denuncia, está muy discutido cómo concurre la falsa denuncia con el delito de calumnia. Porque la falsa denuncia es la falsa imputación de un delito celebrado ante autoridad pública. Y el bien jurídico protegido, a diferencia del honor, o sea, acá es el honor, allá es la administración pública. Entonces algunos dicen que hay un concurso ideal, ¿sí? Otros dicen que hay un concurso real. Y yo pienso que la falsa denuncia, esto lo pienso yo, corre, ¿sí?, al delito de calumnia. ¿Por qué? Porque la falsa denuncia tiene una pena mayor que la calumnia. De hecho, la falsa denuncia tiene sanción de pena. Mientras que la calumnia tiene una sanción de multa. Pero lo que te acabo de decir, Andrés, está súper discutido, ¿eh? Hay un fallo que es el fallo Bullock que dice que siempre se tiene que aplicar la calumnia. Y no se tiene que aplicar la falsa denuncia. Pero el fallo era antes de la modificación de la ley. ¿Entendés lo que te quiero decir? Si bien parecen similares, sí. La falsa imputación de un delito en una autoridad pública parecería que es el delito de calumnia, la calumnia o falsa imputación de un delito parecería que se asemejan, conceptualmente no son lo mismo, porque en uno lo que se siente ofendido es el honor subjetivo del sujeto querellado. Perdón, del querellante. ¿Sí? Y en otro, lo que está ofendiendo, lo que se está lesionando, es la administración de justicia. Es decir, poner a la justicia en hacer el esfuerzo de investigar un delito que yo sé de antemano que es falso. Entonces, lo que reprime el sistema penal es que yo haya hecho gastar recursos a una justicia que investigue un delito que yo de antemano ya sé que es falso. Ahora, si mi intención era simplemente hacerle gastar recursos a la justicia, yo podría decir que el delito es un delito de falsa denuncia. Ahora, si mi objetivo central era lesionar el honor, ¿sí?, yo podría decir, o sea, lesionar el honor en el aspecto subjetivo o objetivo, yo podría decir que el delito es un delito de calumnia. Todo lo que te estoy diciendo está discutido en la doctrina y hay para todos los colores. En mi opinión, la falsa denuncia por especificidad corre a la calumnia. Pero esta es mi opinión y no creo que sea compartida por el resto de los miembros de la cátedra. Cuando vean falsa denuncia, que lo van a ver ya pasado el primer parcial, cuando lo vean, van a ver que va a haber autores que piensan distinto a lo que acabo de hacer yo. Profesores que piensan distinto a lo que acabo de hacer yo. ¿Sí? Para mí, por una cuestión de especificidad, y que la falsa denuncia tiene una pena más grave, ¿sí?, tiene que aplicarse la calumnia. Siempre y cuando estemos hablando que la falsa denuncia tenga los mismos requisitos que la calumnia, es decir, que sea una persona determinada, no a cualquier persona, ¿sí?, porque si no, no habría delito de injuria, ¿no? Y que además sea un delito circunstanciado. ¿Me entendés esto, Andrés? La falsa denuncia necesita eso, sí, que sea claro. Una persona determinada y un delito circunstanciado. Parecería que son los mismos requisitos que requiere la calumnia. ¿Me seguís, Andrés? Sí, sí, quedó muy claro. Gracias. Bueno, sigamos con el artículo. Pero, profe, sí, en la falsa denuncia, o sea, es necesario que haga que realice una denuncia, o sea, formalmente. En cambio, la calumnia, yo lo puedo decir. Exactamente, pero ¿qué pasa si vos lo haces? Lo que me pregunta Andrés es, ¿qué pasa si vos vas a la fiscalía y haces la denuncia? De Seba robó tal día tanta cantidad de cosas. Y entonces ya no sería una calumnia. ¿Cómo? Ya no sería una calumnia si vos estás denunciando. Ya directamente sería una falsa denuncia. Y sí. Y si tu objetivo no era hacerle que la justicia gaste recursos, sino simplemente ofenderme en mi honor, no te falta. Desde el momento que realizo formalmente la denuncia, ya es una falsa denuncia. O sea, creo que ese es el requisito. Bueno, yo estoy medianamente de acuerdo. No estoy del todo porque me parece que hay
hay una falencia en la configuración del tipo subjetivo. Si tu objetivo era, si tu intención era hacerle perder recursos a la justicia en investigar una causa que de antemano ya sabías que era falsa, ¿sí? Para mí, subjetivamente, está sentido una falsa denuncia. En cambio, si tu objetivo era lesionar el honor de Sebastián, por más que le hayas efectuado esa denuncia ante un órgano encargado de recibir denuncias, o sea, ante la autoridad competente, yo diría que estarías cometiendo el delito de calumnia. Porque tú claro, pero si tu objetivo, si tu objetivo era solo lastimar el honor de la persona, entonces no vas y realizas una denuncia formal. Lo calumnias y ya está. Pero en la práctica se da eso, ¿eh? En la práctica se da eso. Yo denuncio falsamente a una persona ante la autoridad competente solamente para molestarla. Pero no puedo. La persona lo que hace es, vos me denunciás a mí y yo lo que hago es, inicio una querella. Más allá de que me defenderé en la causa que se me inicie en aquel momento y esperaré para iniciarte la querella que en aquella causa me hayan absuelto, llevado el caso, me hayan sobreseído, según la instancia en la que esté. ¿Se entiende? Esperaré los pasos de cierre de la otra causa y decir, bueno, esta persona, además de hacer una falsa denuncia, ¿sí? Me lesionó en mi honor. ¿Me seguís? Entonces iniciaré la querella correspondiente. Para mí, la falsa denuncia, en este caso, concurriría de alguna manera, material o idealmente, para mí materialmente, con el delito de calumnia. ¿Sí? Porque son dos acciones independientes que afectan dos bienes jurídicos independientes entre sí. Pero esta es mi posición. No significa que sea la verdad. Yo les estoy diciendo lo que yo pienso, les estoy siendo sincero con relación a lo que pienso. Maximiliano, ¿vas a decir algo? No, básicamente la misma postura, un concurso material, porque no puede excusarse de que no sabe que estaba incurriendo en una falsa denuncia. La ley se presume conocida, eso no lo puede decir. Y con su intención afectó dos bienes jurídicos distintos, con dos acciones distintas. Siempre y cuando la intención esté destinada a lesionar los dos bienes jurídicos. Si la intención solamente está destinada a lesionar el honor, parecería que no hay un tipo subjetivo de querer hacer una falsa denuncia con el objeto de lesionar la administración de justicia. Pero por el medio comisivo no se le puede imputar igual, porque no puede alegar que lo desconoce. Yo creo que sí, yo creo que pues, igual vos tendrías que haber sabido de que haciendo una falsa denuncia tenías la posibilidad de lesionar al bien jurídico protegido de la Administración de Justicia. ¿Sí? Pero bueno, algunos dicen que concurre idealmente, el fallo Bullock desplaza la falsa denuncia, vuelvo a esto, el fallo Bullock es anterior a la reforma, otros dicen que concurre idealmente, que es una sola acción, otros dicen que concurre realmente. ¿Sí? Para mí, en un caso así, la falsa denuncia desplaza a la calumnia porque entiendo que es más relevante el bien jurídico protegido de la Administración de Justicia que el honor, ¿sí? Por los términos en los cuales hoy está redactado el bien jurídico honor, o sea, como está protegido, que está protegido de un modo más laxo, porque tiene un montón de excepciones, la asertividad, el interés público, y en cambio parecería que el legislador sí pretendió de alguna manera proteger más a la Administración de Justicia porque le puso una pena, le mantuvo la pena de pena a pena efectiva, mientras que a la otra se le bajó una multa. Pero lo que te acabo de decir, Maximiliano, está todo discutido. ¿Sí? Claro, pero con esa subsunción que hace usted, se estaría restituyendo el orden, o sea, el bien jurídico, administración pública, no el honor de la persona afectada. No el honor de la persona. Por eso, por ahí, soy más propenso a inclinarme por el concurso material. Vos decís que serían dos acciones bien determinadas. En realidad tendríamos que ver si hay unicidad de acción o no. Porque vos para tener un concurso material tenés que tener dos acciones bien determinadas. Y quizás si lo que sucedió es que es la misma acción, o sea, la misma presentación, Estefanía fue a una vez sola fue a la fiscalía y me imputó falsamente un delito a mí, yo no sé si es fácil ver dos acciones. No sé si es fácil ver dos acciones. Lo que sí veo es dos lesiones diferentes, pero si esto es así, parecería que habría un concurso ideal. Unicidad de acción con dos acciones diferentes. Y algunos dicen que ese concurso se resuelve a favor de la calumnia y otros dicen que se resuelve a favor de la,
de la querella, perdón, de la falsa denuncia. ¿Sí? Todo lo que estoy diciendo está discutido. Para mí el legislador, al poner multa en el delito contra los delitos contra el honor, lo que hace es bajarle un poco el precio al bien jurídico protegido honor, dejando incolumbre el bien jurídico protegido falsa denuncia, de la falsa denuncia que es la administración de justicia. Esta es mi opinión personal, estoy en clara minoría con esto que estoy diciendo. ¿Sí? Lo mismo que con la tentativa, yo pienso de que en la práctica es muy difícil comprobar un delito de calumnias, injurias en grado de tentativa, porque si no hay lesión, o sea, ¿cuál es el acto preparatorio previo a la consumación? Haber empezado a escribir una carta cuyo contenido no está. ¿Sí? O mandar una carta a una persona que yo no sé si le va a lesionar o no el bien jurídico protegido. O sea, mi intención es, como decía hoy, lesionar a Ulises. Si Ulises nunca se da por enterado de que yo lo quiero lesionar, yo no creo que esté cometiendo un delito en grado de tentativa. ¿Sí? Porque a Ulises no le importa. Aparte, ponele que cometas un delito en grado de tentativa. ¿Quién denuncia eso? Ese es el punto. En la práctica, si no hay denuncia, no hay querella. Si no hay querella, no hay delito. Claro. Pero esto es lo que yo pienso, chicos. No es que esto es absolutamente así, chicos y chicas. Esto es, no creo que sea absolutamente así. Esto es discutible. Esto yo lo pienso, lo analizo. Y cada vez que doy clase, lo vuelvo a analizar con los alumnos y lo vuelvo a pensar y cada vez me convenzo más que tengo razón. Y después viene una pregunta de un alumno que me hace dudar de si tenía tanta razón como yo sostenía en esto. ¿Entendés? Pero bueno, esto es parte del derecho penal. Tenemos media doctrina que piensa una cosa, media doctrina que piensa otra, y nosotros tenemos que tomar una postura llegado el caso. Por supuesto de que esto no va a ser lo mismo si yo me tengo que defender o no. ¿Se entiende? Me va a decir, no, este delito está recontratentado, no pasó, nunca llegó a lesionar el honor objetivo, porque la persona en realidad se siente ofendida, pero esto nunca pasó para terceros, por lo tanto no se configuró la lesión que el delito requiere. Bueno, todo esto son cuestiones que cada uno en el ejercicio profesional va a tener que ver. Lo que sí, ya vamos a ir cerrando porque se me está, vamos a ver un par de artículos más, pero lo que sí me parece que es muy importante, sean muy cautelosos. Si el día de mañana tienen que iniciar una querella en el ejercicio de la profesión liberal, tienen que iniciar una querella, no es lo mismo la calumnia que la injuria. Si van a calificar por calumnia, es porque es una calumnia. ¿Sí? No pongan el delito, inicio querella por el delito de injuria y digan porque Sebastián el día 2 de abril de tal año robó tal y tal cosa, porque eso es una calumnia. ¿Sí? Y tampoco digan de inicio el delito de calumnia porque Sebastián es un ladrón, porque eso es una injuria. ¿Me siguen? Sean vivos como califican, porque la calificación que hagan al momento de iniciar la querella es la calificación definitiva del hecho. ¿Sí? Es como la requisitoria de elevación a juicio, que ya la van a ver cuando vean procesal penal. Pero una vez que calificaste, calificaste. ¿Sí? Y la persona se va a defender de la calificación que vos le hayas dado. O sea, el querellado se va a defender de una calumnia, de una injuria, según la calificación que hayan hecho ustedes como querellantes. O sea, sean cautelosos en cómo calificar. ¿Así bien? Vamos un rato más con los artículos. Seguí, por favor, Matías. Bueno, en los casos anteriormente mencionados, si se probare la verdad de las imputaciones, el acusado quedará exento de pena. Bien, vamos a parar ahí. ¿Qué pide este artículo? Si se probara la verdad de qué, de las imputaciones de que es un ladrón o de las imputaciones que robó el día tal y tal y tal, ¿quién quedará exento de pena? ¿Qué es lo que dice el artículo? En este caso, el acusado de injuria. ¿El acusado quién es? ¿El querellante o el querellado? El querellado. El querellado. El querellado, muy bien. O sea, si se prueba la verdad que Mabel dijo que Sebastián robó tal y tal día, en tal y tal día, Mabel queda exenta de pena. Porque en realidad lo que dijo es una verdad. ¿Me siguen? Y con este derecho a la información y esto que habíamos hablado, de que si corresponde o no corresponde perseguir, bueno, parecería que Mabel lo que dijo fue una verdad y por consiguiente no me lesionó el bien jurídico protegido porque yo lo tenía. Ya está aprobado que yo robé el día ese. Por más que no haya ofendido, yo robé. ¿Me siguen? Vamos con el artículo que sigue y ya los dejo. Perdón, que se me hizo larga la explicación del principio. Bueno, paso al 113.
Dale. El que publicare o reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro. Vamos, paramos ahí. ¿Esto qué es? La persona que no es el que dice la calumnia o la injuria. ¿Sí? Sino el que reproduce la calumnia o la injuria. ¿Sí? Pero seguí leyendo porque vamos a ver que esto no termina acá. ¿Cómo sigue el artículo? Bueno, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate. Esperá, ¿será reprimido cómo? Según el artículo 109 o 110, según el caso que corresponda. ¿Sí? Salvo que, y lee por favor. Siempre que su contenido no fuera atribuido en forma sustancialmente fiel a la fuente pertinente. Perfecto, o sea, A dice que B dijo que tal cosa. A dice que B dijo que Sebastián tal cosa. ¿Sí? A no va a ser responsable del delito de calumnias y injurias siempre y cuando nombre a B. ¿Entienden esto? ¿Se entendió, Ignacio? Justo había ido hasta el baño, profesor, y no escuché. Ah, perdón. Porque te vi con una cara media... Estaba en el artículo 113. El artículo 113 lo que dice... Perdón. Tengo un sujeto A que lo que hace es reproducir las injurias inferidas por el sujeto B. ¿Sí? Entonces, el sujeto A va a ser penado como autor de las injurias, salvo que en su publicación diga específicamente todos los datos referentes al sujeto B. ¿Lo entienden? Por eso utiliza la palabra sustancialmente fiel a la fuente pertinente, ¿o no? Exactamente. Yo tengo que decir, el sujeto A tiene que decir que el sujeto B dijo lo que dijo, pero dar datos específicos del sujeto B para poder quedar liberado. No me enteré por ahí. No es el yo me enteré que tal cosa dijo tal que Sebastián es un ladrón. Sino, Cristian dijo que Sebastián es un ladrón. Entonces, de esa manera, Javier queda excluido del tipo penal. Porque en realidad la imputación va a recaer sobre Cristian. ¿Me siguen? Vamos con el artículo que sigue, por favor. 114. Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si así lo pidiere el ofendido, que los editores... Bueno, este artículo no se usa. Porque da una excepción a una cuestión procesal dentro del código penal. ¿Sí? Y es un artículo, ustedes lean el comentario, no dice nada, pero es un artículo que está ahí, que no lo sacaron, no sé por qué, pero deberían haber sacado. Vamos con el artículo que sigue. 115. Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos e informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes. Paramos un segundo. ¿Alguno de ustedes ejerce la profesión, aunque sea, ya sé que no son abogados, ¿no? Pero trabaja en la profesión. Bueno, Fabiana, ¿vos viste alguna vez cómo se contestan las cartas de documento? Sí, terrible. Terrible de cosas. No, es más, hacia el juez también, o sea, hacia el juez, hacia las partes. Yo trabajo en un juzgado civil. Dentro de un proceso penal, sí. Un proceso civil, laboral, sí. Penal. Sí. Usted es un mentiroso, usted es, lo sí, somos. No palabra. Es cierto, sí, sí. Bueno, se dicen de todo. Sí, sí, y terrible. Se dicen de todo, sí. Podría ser considerado una injuria. Sí. Una injuria. ¿Sí? Ahora, lo que dice este artículo es, siempre y cuando se dé en el marco de un proceso, solamente será penado o sancionado por el juez interviniente en ese proceso. Porque si no sería una locura, si yo tengo que contestar una demanda y no puedo poner la palabra, niego los hechos por falaces, o sea, lo estoy calificando de mentiroso a la persona, yo estaría lesionado mi derecho de defensa en juicio. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, para poder hacer esto viable, y no que cada contestación de la demanda sea una querella, el legislador lo que hizo es, esto se ventilará dentro del juicio y solamente quedará al arbitrio del juez que esté interviniendo.
salvo que, dice el artículo, intencionalmente una de las partes lo haya dado a publicidad. ¿Se entiende? O sea, que los dichos que estaban sucediendo dentro de un ámbito muy chiquito, que era el debate, o era el procedimiento civil, o sea el procedimiento que sea, salvo que una de esas partes saque esto y lo haga público. Si lo hace público, estaría lesionando el honor objetivo o subjetivo del sujeto. ¿Sí? Entonces ahí sí le cae la sanción penal sobre el sujeto que lo hizo público. ¿Entienden? Seguimos con el articulado. 116. Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o alguna de ellas. Ejemplo, A dice que B es un ladrón y B cuando contesta lo trata A de ladrón. ¿Sí? Si las partes se lesionaron automáticamente, lo que dice, bueno, lo que hace el juez es, bueno, son dos giles, no me hagan resolver sobre esto y los eximo de la pena. ¿Sí? En la práctica lo que sucede es que una vez que se presenta la querella se le da un traslado al querellado para que el querellado conteste la querella. Pero en ese traslado, por lo general, lo que se hace es se fija una audiencia de conciliación. ¿Sí? Donde las partes concilian, es decir, che, yo no te quise ofender, bueno, disculpame, sí, te ofendí, pero fue sin querer, bla, 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 y la causa se cierra. A veces, en las contestaciones, lo que dices, yo te dije ladrón porque vos tal día me dijiste tal cosa, y trae pruebas sobre eso. ¿Sí? Entonces, si las injurias o las calumnias son recíprocas, el juez podrá declarar exento de pena a las dos partes. ¿Sí? Es bastante sencillo. ¿Me siguen? Seguimos con el articulado. 117. El acusado de injuria o calumnia quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo. Esto es lo que les acabo de decir. Viene la persona, dice, sí, soy un gil, perdón. No era mi intención ofenderte. Si te ofendí, te pido disculpas, me retracto de lo que dije y la causa se cierra. ¿Sí? Es un delito de instancia privada, la causa se cierra. Después podrán ir a otra vía que no es la penal, a medir daños y perjuicios, daño moral o lo que sea. Pero en principio, en la parte penal se cierra la causa. ¿Sí? Es como una especie de artículo 59, el nuevo artículo 59 que dice que la acción penal se extingue por composición de las partes. ¿Se acuerdan? Lo vieron eso en parte general. Bueno, esto es una especie de algo así. ¿Sí? Sigamos. La retractación no importará para el acusado la aceptación de su culpabilidad. Esto es importante. Que yo me retracte de lo que le dije a Matías no significa de que yo asuma que a Matías le dije lo que Matías dijo que diga. ¿Sí? No implica la aceptación de la responsabilidad. Importantísimo esto, porque si no sería como testificar en contra de sí mismo, que está prohibido por la Constitución. Sí, porque quedaría exento las consecuencias penales, pero tendría todas, o sea, perdidas todas las consecuencias civiles. Es un buen caso, ahora, anda a plantearlo en sede civil esto. Es como un allanamiento. Se retractó, anda a plantearlo, y suerte con eso. ¿Sí? Bueno, sigamos. Artículo 117 bis, inciso segundo. La pena será de 6 meses a 3 años al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales. Bien. Este es acá. El honor acá ya está medio difuso. No es el mismo honor del que veníamos hablando. Es una persona que tiene un acceso a una información determinada, ¿sí? Y le brinda información falsa con el objetivo de dañarlo. ¿Se entiende cuál es la acción? A dice algo sobre B. A tiene acceso a una información pública, a una información. ¿Sí? Sobre B. Y le dan información a C sobre B que es falsa. Comete este tipo penal. ¿Sí? Seguimos con el articulado. Les prometo que ya me voy, les prometo. Inciso tercero. La escala penal se aumentará en la mitad del mínimo y del máximo cuando del hecho se derive perjuicio a alguna persona. Bien,
Fácil. Si esa información brindada le genera un perjuicio a alguna persona, cuando te acuerdas de lo mismo que hablábamos con los falsificados, los certificados médicos falsos. Si hay posibilidad de un perjuicio hacia una persona, la pena se agrava. ¿Sí? Sigamos. Inciso cuarto. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el doble del tiempo que el de la condena. Bien, dos cosas. Funcionario público y con abuso de sus funciones. Es un agravante en calidad, es un agravante por la calidad de la persona que comete el delito. Que comete este delito, no la calumnia y injuria, ¿eh? Seguimos, y ya terminamos. Y con ese estamos, me parece. ¿Está? Sí. ¿No? ¿Queda uno? ¿No queda el de las publicaciones en los diarios? ¿O ya lo vimos? Lo menos, ya lo vimos, ya lo vimos. Ya está, ya lo vi, ya vimos todos los artículos de delito contra el honor. Cumplí. O sea, me excedí 10 minutos, les pido disculpas de lo que hago siempre. Pero bueno, el tema me apasiona, me gusta y me gusta discutirlo. ¿Tienen alguna duda con relación a esto? Profe, en este último inciso. Me hablaron todos a la vez. A ver, Maximiliano, que fue uno de los que quería hablar. No, en este último inciso me queda una duda. Funcionario público, en ejercicio de sus funciones, comete el delito de calumnia o de injuria, cualquiera de los dos. Ejemplo, el fiscal. No, no. Injuria no. No, ilícito. Brindar información. Bien, brindar información. El fiscal que lleva un caso, que se condena en primera instancia a una persona por robo y sale públicamente y dice que es un ladrón. Esa persona apela y es sobreseído. Sí. ¿Cómo queda? Porque está, o sea, él me calificó como ladrón y yo demostré en la justicia de que era inocente, de que hubo un error en primera instancia. Sí, no creo que al fiscal se le pueda imputar el delito de calumnias e injurias, porque acá en realidad lo que estamos diciendo es que el sujeto A tiene un acceso a la información sobre el sujeto B y se la da a un sujeto C de manera falseada. ¿Sí? Este es el agravante con relación al funcionario público. No, con relación a la, no es un agravante que funcione con relación a la calumnia e injuria. ¿Sí? Ah, bien. Sí, sí, ahora sí. ¿Sí? Acá tengo, acá, la primera vez que me pasa esto. Estefanía Besoín levantó la mano. Estefanía. Yo, bueno. Una sola duda. En el 117, si me retracto, no significa. Pará que yo con los números soy horrible. Que dice que me retracte no significa que asuma mi responsabilidad. Y si no es irresponsable, ¿para qué me retracto? Para no tener un problema penal. Sí, pero es como que lo dije. Es lo mismo que pasa con la suspensión de juicio de prueba cuando tenés que mandar la carta de disculpas. Sin asumir el hecho de haberte dicho que eras una ladrona, me retracto de haberlo dicho. Así está redactada la ley. Es similar al allanamiento del proceso civil, ¿no? Es similar a un allanamiento en el proceso civil. En el proceso civil desconozco, porque yo hace 20 años que trabajo en la justicia penal, pero me parece que el allanamiento en el proceso civil sí implica asunción de la responsabilidad. De lo que de la pretensión, no de los hechos. De la pretensión, no de los hechos. Bueno, es algo así. Bueno, gracias. Ahora sé algo más del proceso civil, que hacía años que no sabía nada del proceso civil. Bueno, es algo así. Yo lo que hago es, bueno, Estefanía, vos decís que yo te dije tal cosa. Bueno, está bien, te pido disculpas por lo que dije, ya está, me retracto, discúlpame, pero no asumo la responsabilidad de que te lo haya dicho. ¿Sí? Yo quedé exento de la sanción penal. Vos te vas a satisfecha porque yo me retracté y el caso se cierra. ¿Sí? Porque el derecho penal es la última ratio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le voy a dar el aviso parroquial de mañana, que ya casi me olvidaba y no voy a tener un problema. Mañana no tienen clase, porque tanto Fede como Gastón tienen problemas, tienen la agenda complicada justo para mañana la clase esta hora, o sea, que mañana no tienen clase. Lo que sí les aviso que está en la clase de mañana, que no se va a dar en algún momento, se va a recuperar. Gastón o Fede la van a recuperar, y es posible que la recuperen un viernes, para no alterar los miércoles y los jueves. O sea, los viernes ustedes tienen que tomar clase. Por una cuestión de organización de la comisión, nosotros no damos clases. Pero es posible que esa clase se la recuperen ellos un viernes, o yo ceda alguno de mis miércoles o de mis jueves, y la recupere con ustedes, una clase de repaso que yo siempre trato de dar antes de los parciales.
¿Tienen clara la fecha del parcial? Es dentro de 20 días. Voy a ver qué tema podemos dar, porque a Fede y a Gastón le quedan todavía por dar algunos temas, pero voy a hablar con alguno de ellos y les puedo dar alguna mano en alguno de los temas. Con relación a falta... Perdón, ¿sí? Una consulta. ¿Se sabe qué temas entran en el primer parcial ya? Todos los que se dan. Todos los temas que nosotros dimos en las clases, no nosotros, o sea, Gastón, Fede y yo, sino Alexis y el doctor Conti. ¿Sí? O sea, las clases plenarias y las clases comunes, por llamarlo de algún modo, entran dentro del parcial. Y el parcial es multiple choice y presencial. ¿Sí? O sea, una pregunta. Es el 30, ¿no? ¿Cómo? ¿El 30? Hoy lo leí, ahí está publicado. En el sí, grupo. El 30. El 30. El horario a confirmar, porque no sabemos muy bien cómo, si vamos a hacer el mismo horario, si van a ir más temprano. Por lo general va más temprano que esta hora, para no hacerlo tan engorroso. Y el que no pueda rendir por alguna cuestión de presencialidad, se le tomará un examen oral. Bueno, pero respondiéndole a Noelia, Bonfra, todos los temas que se dan en clase y presten especial atención a los temas que dan Néstor y Alexis. Ok. Gracias, ¿sí? Profe. Y lean el código comentado. Que todo lo que decimos nosotros está en el código comentado. ¿Sí? Ese es el material que nosotros usamos. Pueden leer Buen Padre, pueden leer Creus, pueden leer lo que quieran. Yo les recomiendo, por una cuestión de practicidad de conocimiento, que lean el código comentado. Sí, porque no, somos los que les escribimos, entonces tenemos alguna idea con relación a eso. Bueno, tengo un chat. Espero que no sea una pregunta. A ver, ¿cuándo era? Está el 30. Bueno, si no tienen dudas con relación a esto, ya habiéndome excedido casi 18 minutos de lo que tenía planteado para darles, los dejo, deseándoles un buen fin de semana y recuerden que mañana no tienen clase. Profesor, ¿sí? Disculpe. Sí. Yo entré tarde. No sé si tomó asistencia. Sí, tomé asistencia. ¿Cuál es tu apellido? Méndez Cirila. Méndez Cirila, presente. Perfecto. Gracias. Bueno, gente. Dicho, espero que perdón. Sí, Musata. Perdón, yo estuve sin cámara porque se me iba la conexión. Cuando conecto la cámara... ¿Entendiste algo de lo que hablamos? Sí. Perfecto. Gente, de vuelta, mañana no tienen clase, no se conecten. Gracias. ¿Sí? Porque ustedes no, tienen un problema de agenda que no puede dar la clase. Nos vemos yo con alguno el miércoles que viene, este horario. ¿Listo? Pues, gracias, bien, profe. Nos vemos. Gracias, no, gracias, profe. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, hasta luego.